Ja, Euriko Bezkariak, Euskadi Eskolako Kontseiluko Presidenta, Hezkuntza Komunitateko Kideak, Udaletako Ordezkariak, jaunandreok, eguno, guztioi. Neli Zaitegik, Euskadiko Eskola Kontseiluko Presidenta, aipatu zidanean, hemen jorratuko zenuten gaia, asko postu nintzen benetan. Udalen, udalerrien eta hezkuntzaren arteko erlazioa, guztion artean indartu eta bultzatu beharreko zerbait da, zalantzarik gabe. En un mundo globalizado con grandes y rápidos avances tecnológicos y sociales, la educación tiene un papel fundamental. Creo que es necesario aceptar que la escuela está también mutando profundamente, tanto en las demandas que la sociedad le hace como en la forma de responder a ellas. En ese sentido, debemos ser conscientes de que la educación trasciende al sistema educativo. La escuela, el sistema educativo, siguen siendo la referencia central del proceso educativo, la ciudadanía, pero no la única. La educación es mucho más que ir a la escuela. Nos educamos y aprendemos en todo momento y en todo lugar. Por ello, se impone vincular la escuela con el resto de la sociedad. Viceversa, para que la conexión sea mayor y mejor. Porque va en beneficio del conjunto de la sociedad. Responder a retos tan importantes como el que nos enfrentamos en este momento exige que lo hagamos en red, al unísono y de modo coordinado. Esto tendrá como consecuencia que las respuestas sean mejores y más eficientes. Hezkuntza elkarrekin eraikitzea beharrezkoa da. Hezkuntzarako dugun eskubidea eskolan ez ezik, gizarteko eta bizitzako arlo guztietan ere gauzatzen da. Pausoetan, herrietan edo hirietan. Beraz, eskola orduetatik eta guneetatik kanpora ere, hezkuntza eskubidea, gizarte justizia eta ekitatea oso presente izan behar ditugu. Argi izan behar dugu errealitate hau. Guteriko asko, badakigu zein garrantzitsua den eskolak eta udalerriak elkar ezagutu eta hezkuntza eraikitzeko bidea elkarrekin egitea. Compartir la educación es necesario porque el derecho a la educación se juega en la escuela y en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en la ciudad, barrio o pueblo en el que cada persona vive. Así pues, en el espacio y tiempo no escolarizado también se juega el derecho a la educación, la justicia social y la equidad. Muchos creemos en la importancia, en la necesidad de que la escuela y el municipio se reconozcan mutuamente para construir juntos la educación y la vida en común que queremos. La participación de las familias, el alumnado y el profesorado en los consejos escolares municipales puede ser una buena herramienta para gestionar la educación a nivel municipal. Conocer, analizar y encontrar respuestas en todo lo relacionado con ella, como la atención a la diversidad, sea esta cultural, de género, religiosa, lingüística, el abandono escolar, la prevención de problemas relacionados con la salud, la convivencia, etc. A través de estrategias de inclusión social y cultural de las personas de un municipio, reforzando el trabajo que ya se hace en los centros educativos, apoyándose mutuamente, es sin duda un camino a explorar con la seguridad de que todos saldremos ganando. En ese sentido, desde el Departamento de Educación ya estamos llevando a cabo diferentes iniciativas en colaboración con los ayuntamientos. Como nos encontramos hoy en Bilbao, voy a citar una acción que estamos desarrollando junto con el Ayuntamiento de Bilbao en Zorroza. Estamos impulsando una iniciativa socioeducativa en la que los centros educativos del barrio se están abriendo a las asociaciones y a diversas iniciativas sociales, y viceversa. Y estas, a su vez, están cobrando un mayor protagonismo en el día a día de los centros educativos. Hace unos días estuve visitando el Instituto de Zorroza, mantuve una reunión con las personas que están trabajando en esta iniciativa y los mensajes que recibí fueron totalmente positivos. Creo sinceramente que este tipo de colaboraciones, y creo en ellas y apuesto por ellas, ganan los colegios, su alumnado, ganan los barrios, ganan los pueblos, ganan las ciudades. Zorrotzako gizarte hezkuntzako proiektua adibide polita dugu, zentzu honetan. Duela egun batzuk, lehen esan dudan bezala Zorrotzako institutuan egon nintzen, eta proiektuaren ezaugarriak hurbiletik aztertu nituen. Arduradunek, proiektuarekin zen gustura ari diren lanean azaldu zidaten, eta osoan eta elkartetan aurkitu duten implikazioa zein handia izan den. Hau adibide hon bat da, beste herri edo oso batzuetara lekualdatu daitekena. Seguro nago, hemen antolatutako jardunaldia probetxozkoa izango dela, eta beste adibide batzuk ezagutu eta partekatuko dituzuela. Estoy convencida de que esta jornada va a ser de interés y de provecho para los ayuntamientos y los centros presentes. También, por supuesto, para el Departamento de Educación esperamos recibir gustosamente todas las conclusiones y reflexiones que se trasladen hoy aquí.
Agradezco a UDEL y al Consejo Escolar de Euskadi la iniciativa, así como a las personas ponentes, a los alcaldes y alcaldesas, que llevaron a cabo el pilotaje de participación municipal de la mano del Consejo Escolar de Euskadi y a todas las personas asistentes.